Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica. Entra al en link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Y hoy tenemos por fin ya disponible el pase de batalla en todas las plataformas. Pero antes de empezar, quería deciros que a ver si esa gente que me ve y no está suscrita, se suscribe, por favor, porque estamos ya cerquita de los 330.000. Eh, faltan 9.000 suscriptores. Yo creo que este mes podríamos llegar. Bueno, a ver, este mes que entra, obviamente. Así que nada, lo dicho. Si que esperamos suscribirte obviamente, un buen like A ver si llegamos a ese ratito de 4000 likes Para más contenido como este, vamos a ver el contenido Al completo del pase de batalla, aún no tengo El contenido, o mejor dicho, el pase comprado Porque no tiene que dar Ubisoft y tal, pero bueno Ya me lo darán en este sentido, como siempre Como todas las temporadas, desde que pusieron el tema Del pase de batalla, tenemos dos, uno totalmente Gratis, que es la línea de arriba Y otro que es de pago, vale, cuánto cuesta Aquí lo tenemos, vale, actualmente Va a estar disponible este pase de batalla Unos 27 días, vale, y tendremos dos El pase premium, vale, que es el pase, digamos el, el pase de batalla de, de pago, ¿vale? Y luego tendremos otro que es el Bundle Pass. Que lo que te hace es. Te da este Battle Pass. Es decir, te da este pase de batalla más 12 niveles. Nunca lo recomiendo, la verdad, porque me parece un precio exagerado para, para lo que es. Porque lo puedes conseguir realmente muy fácil jugando y ya está. ¿Vale? Pero bueno, eh, en este caso el pase premium estará disponible por unos 840 créditos R6. Aunque en este caso, tengo que decir que son 840 créditos R6 para la gente que tenga el Gear Pass comprado, ¿vale? Por eso me pone aquí que tengo un 30% de descuento. Si no sería un pelín más, ¿vale? Lo que me costaría en este sentido el pase premium. En cuanto acabe el sorteo del Gear Pass, que por todo acaba mañana o pasado, empezaremos con un sorteo de un pase de batalla. Así que venga, a suscribirse, vamos allá. Lo dicho, vamos a ver ya el tema del contenido. Información general. Dos incendios están asolando los barrios bajos. HGN de patrulla, ¿vale? Esta digamos la historia que, que en este caso lleva a hacer este pase de batalla, ¿vale? Pero pronto nos damos cuenta de que las llamas no son lo principal. Se está preparando un gran atraco en el otro lado de la ciudad. París se llena de agua en mitad de un frenesí de luces parpadeantes mientras la policía y el GIGN intentan poner orden. Alguien intenta confundirnos y asustarnos, pero el programa nos ha enseñado un par de trucos para lidiar con situaciones como esta. Si la unión hace la fuerza, el entrenamiento nos da la ventaja que necesitamos Y nuestro equipamiento hace el resto Nunca sabrán lo que les golpeó. Y ahora bien, con esta pequeña, bueno, con esta pequeña introducción a todo esto Vamos a ver, pues, el contenido Pero, Por todo, aquí tenéis el desafío de cómo hacer las cositas, ¿vale? Incluso, cómo ganar cosas mejores, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si matas a 50 con arma secundaria, más 850 puntos, ¿vale? Aquí tenemos todas las cositas, está bastante guay, la verdad Para que tenemos más cositas, ¿vale? En este caso el tema de las reglas, etc, etc, ¿vale? En rank se coge un pelín más, en igualdad tampoco, Está perfecto, vamos a ir a por el progreso, vale, nivel 1, tenemos desde ya un bundle bastante tocho, aunque en este caso solo es para el tema del de el pase premium, vale, digamos el pase premium y el pase gratis Y luego dentro del pase premium hay dos pases, vale, el pase normal y el pase con 12 niveles, vale, tenemos por aquí máxima revolución, pero esto vamos a ir viéndolo por capítulo, ah, no, no puedo ponerlo, a ver, puedo... ah, sí que puedo verlo desde aquí, vale, detalles, a ver bueno, mira, sí, eso para todos. Oh, la cabeza está guapísima, ¿eh? La cabeza está muy guapa, en este caso para Nock. Vale, tenemos un multiplicador de un día, eso está muy chulo. A ver, esta skin es... Bueno, pensaba que era más fea, está guay, está guay, me gusta. Pensaba que era mucho más fea. Vale, nivel 4 para los, digamos, los que pagan tienen el, un alpha pack morado. Aquí tenemos flujo vital. Oh, está guapo, ¿eh? Pase caro, te hacen ahí la, la jugarreta, ¿vale? Es decir, venga, va, eh, te ponemos la skin del arma, en este caso de, de Bandit, te la ponemos en gratis, pero luego el personaje en sí te lo ponemos de pago. Así que venga, lo he dicho, creo que vamos a hacer dos sorteos de pase de batalla, ¿vale? Si este vídeo es muy apoyado, veréis si hago uno o si hago dos sorteos del pase de batalla, ¿vale? Tenemos Club de los Corazones Rotos. Mola, ¿eh? mola bastante. Está bastante guay, la verdad. Ahí toca el vito, mi, mi compañero. Estos son 120 créditos, ¿vale? Normalmente suelen dar unos 480 o así, ¿vale? Es decir, que te pagan prácticamente la mitad o casi el completo de, de lo que vale el... todo esto, vaya. Ahí va, como flash brillante. Pues es muy feo, ¿eh? Tengo que decir que es bastante. Uf, bastante horroroso. La verdad, así tan, tan. No sé, tan llamativo. Tenemos otra skin. Eh, ¿Por qué esto es verde y luego su skin es, es azul? No entiendo. Ah, mira, tienen incluso la historia. A ver, a ver, no he visto la historia. Vale, esta no tiene. Ah, sí, dice: No dejes que el pase de batalla se enfríe y hace con el bundle el de knock. Incluye el uniforme. Vale, eso ya lo sé. No tiene historia, tampoco. Este sí. Los ladrones no suelen vestir colores chillones. Necesitan pasar desapercibidos. Yo prefiero un chaleco reflectante para que Rook distinga a los buenos de los malos. Bueno, sí, claro, es por eso. No porque el que hace las ni sea un poco hortera. <laughs> Las armas de fuego son útiles, pero me preocupa más evitar daños colaterales, especialmente aquí, en la capital. Aunque sí que es cierto, ¿vale? Que el tema de policía suele llevar charcos reflectantes, etc, etc, ¿vale? Para, pues, para destacarse con respecto al resto. Pero bueno, insignia marcada, está bastante guay. Denegado. Me mola. Tenemos otro multiplicador más, eso parece. Expedición carmesí. Hostias, qué feo el chandal, tío. ¿Esto qué es? Si no tiene texturas ninguna, el chandal. ¿En serio? ¿No tiene ninguna textura? Mira el chandal, está, está todo feo. ¿Esto qué mierda es, tío? Vale, tenemos otro alfa Pack aquí para los, 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 los que pagan, de verdad. Es que no sé cómo ya. Los, los, los compradores. Otro 120 más. Vale, tenemos aquí este casquito con rayas. ¿Vale? Bueno, al menos ya que sí que pega un poco. con El amarillo, el azul este. Bueno, uff, uff. Uf. uf, uf mm, mm. He pasado la vida llenándome la cabeza de datos con los que convertirme en alguien mejor. Necesito un casco para proteger la inversión. Ahí, ahí, muy bien. Tenemos un paquete alfa. Tengo que decir que de momento en 13 niveles. Hay. Cuatro cosas, eh, para, para los que no pagan, vaya, para los gratis. A ver, mimetismo en montaña, vale, mira, este está chulo, algo así, diferente, blanco y negro, mola. Eh, de hecho, es un arma negra, pero lo han puesto cintas en blanca. Bueno, este sí que mola, mola bastante. Tenemos este, uniforme. A ver, eh, tiene pinta de ser. Bueno, mira, me gusta, me gusta, está guay, este sí que me mola. Oh, la verdad, me mola bastante. Sí, me gusta, me gusta. Más 10 puntos a este, llavero equino. Ay, qué guapo este, ¿no? Me recuerda mucho a Yukio, -Oh. no sé por qué. Vale, otro multiplicador, me gusta. Otro aquí del back, vale, esto está tan guay, aunque realmente luego los muertos no se los coge nadie, no se los pone nadie. Tenemos un Alpha Pack morado. Tenemos esta de back. Esta me mola bastante, ¿eh? Esta sí que me mola bastante, tío. Está bastante guay, tío. Tengo que decir que sí que está así. Además con el símbolo este de Adidas al revés. Me encanta. Ahí para que no le metan demanda por copyright o algo. A ver, este blanco de, de maestro. ¡Hola! Este está guapo, tú, qué chulo. Oh, mola bastante, tú. Mola bastante. Uh, pues me gusta, me gusta. Y además con su arma así en blanco y negro, como lo hemos visto. O sea, negro y blanco, mejor dicho. Mola bastante. Otros 120 créditos, según parece por aquí. De momento ya llevamos 360, ¿verdad? De momento creo que sí van 3, 360. Vale, un paquete dorado, alfa pack. Uh, vale, nieve, qué chulo, ¿no? Este está, este está guay, mira, este me mola. Con las skins. O sea, con las skins. Con los eh, sk skins. No, ¿cómo se llama esto? Tío? Los skies, coño, no me, no me salía. Los skins por debajo, bastante guay. Vale, otro paquete alfa. otro 120, creo que ya van 480 o eso, creo. Tengo por aquí misión forja a ver. Bueno pues mira no está mal no está mal la verdad no está mal. Eh, a ver cómo es la cabeza a ver si está para ir la cabeza y está chula si no un poco F. Vale el paquete azul o no lo hemos visto todavía. Hola ah mira hola qué guapo pues este me mola mucho eh. De hecho esto lo filtramos hace relativamente poco y este me mola bastante. Sí sí para back este me gusta bastante bastante guay. Apariencia hola qué chula no. Azul marino mira para todo el mundo qué guapo. Qué chulo, tío. ¿Cómo mola este, eh? Qué guapo, así reflectante y tal. Vale, otro 120, pues ya. ¿Cuánto vamos? Vale, vamos a ver. Uno. Dos. Tres. ¡Ah! A ver, uno. Dos. Tres. Cuatro. Ah, ya cuatro, vale, vale. 480, cuatro, había calculado mal antes. Vale, pues mira, me gusta bastante. Tengo que decir que este como flash me mola bastante. No entiendo demasiado bien ese verde, ¿vale? Cuando vas todo de blanco y negro y tal, o sea, de blanco y tal, pero bueno. A ver este camuflaje, más de los mismo, colores superchillones, ¿no? Ah, pues no, mira, no demasiado, la verdad. He hecho ok, ¿vale? La cabecita corte, estiloso. Ah, este está guapo, ¿eh? Mola mucho, tío. Está así más natural, más sencillito. Qué chulo, mola, mola. Otro más por aquí. ¿Vale? Multiplicador de un día. De momento son todos un día, según he visto. Me gusta bastante. Tengo que decir que aquí me mola bastante. Y por todo, antes eran solamente 30 niveles o 31, ahora son 45. Parece ser que han escuchado a la comunidad. Y en lugar de hacer 30 niveles, 31, que me parece bastante poco, son 45. Y creo que para el mismo precio que siempre. Así que me mola bastante. Otra alfa, en este caso, morado. Oculto. A ver, a ver. Hola. Bueno, está bien, ¿vale? ¿Es de cuero? Sí, sí. Oculto y acolchado. Mola, mola, mola. Está guay. Osito. ¡Ay, qué chulo, no! ¡Osito! Vale, aquí tenemos otro más. Serían ya... Eh, 500... 600 créditos nos han dado ya, ¿eh? Éramos 480. 500... 600 créditos llevamos ya. Y el pase cuesta 800 y algo. Hmm. Gorro con orejeras. A ver, este es el legendario. Ah, pues está guay, la verdad. Mira, con el simbolito suyo de una granada fuce aquí. Una granada fuzelia ahí a tope. Mola bastante. A ver, este. Jaker Herrero. ¿Por qué Herrero, tío? que no entiendo más bien esto. Sí, si es que a mí me recuerda mucho a Didas, tío. Hostias, es que feo, ¿no? En serio, este... Bueno igual sí igual sí que pega sí 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 igual sí que pega así con estos hélidos así en plan de invierno igual mola vale multiplicadores ya vamos, ya un montonazo vale aquí veríamos ya ¡hala! ¡Oh! ¡qué chulo! ¡oh qué guapo no! Captura ¡qué guapo está tío! ¡qué chulo! ¡Oh, ¡qué pasada! Este me mola mucho y me recuerda no recuerda a Halo así de, de este lateral ¡qué guapo tío! Paquete alfa eh, raro a ver este a ver, este aquí... No, no cuenta historia joder. Solo cuenta historias de los franceses, según parece, ¿no? Sí. He tenido días buenos y días malos. Si no fuera por el casco que me protegió de aquella bala vale y la metralla, mi carrera ya habría terminado. ¡Uf! Bueno, bueno, este también está bastante guay. Este también está, está bastante fresco. Me gusta, me gusta, me gusta. Paquete alfa dorado. Vale, a ver... Vale, un poquito alfa normal de corriente. Una motico, veloz como un rayo. La persecución en moto por París fue de lo más emocionante. Pero puesto a elegir, prefiero mi bici en una mañana tranquila de primavera. Pues la verdad es que estaré muy guay porque se me va de, No sé, se me acaba de ocurrirme cuando he visto esta historieta y tal. Que hiciera un pequeño anime, una, incluso una cinemática, ¿vale? Para, para esto. ¿Tal cual? O sea, para simular todo esto que acaban de decir y tal, con estas skins incluidas en el juego. No vale, haría una cinemática. ¿Que no? Yo creo que sí. Tenemos por aquí este, que este. ¡Oh, lo que pasada! cómo mola, tío. ¡Lol! ¡Mira la porra! ¡Qué guapo! ¡Hostia! Pues este sí me, me mola mucho, ¿eh? Y ese con... con este... ¡Uf! Canelita Tropas móviles Montar en bici en los Alpes me enseñó lo que es la libertad La persecución en Moto por París me mostró lo que hace falta para protegerla ¡Toma ya! ¡Qué guapa! ¡Cómo está de chula esta, tía! Tiene que una cegadora o unas granadas de humo, me imagino, pero es defensor Muy extraño Vale, al menos ya no tiene dos pistolas como tenía dos, que me parece que era, ¿no? Vale, nivel 43, otro Alfa Pack En este caso, épico Vale, y por último tendríamos. A ver. Un paquete alfa épico. Aterciopelado. Bueno, a ver. ¿Dónde sacáis, este, tío? ¿Puedo, ¿Puedo poner bien esta? Ah, la puedo ver desde aquí. Aterciopelado. ¿Y el terciopelo? No, no entiendo. Creo que está bugueada, ¿no? Yo creo que está bugueada, gente. Creo que está bugueada, ¿vale? A ver si ahora podemos. Sí, yo diría que está bugueada. O es así. Qué feo, ¿no? O si sea, es así, esto es feo. Vale, aquí tenemos a Tercio Pelado eh... Vale, veis. Sí que... Mira, esta sí que se le ve. Mira, esto sí que podría ser y tal. Pero la otra creo que está bugueada. Creo que aún no se ha cargado la imagen en sí. Pero bueno, mi gente, además depende viendo por aquí el videito, ¿no? Eh, qué raro. A ver si le doy para atrás de nuevo. Le doy nuevamente. Vale, vamos a dar la tour para adelante. Perdón, eh, cuando estemos viendo este vídeo estaremos en directo en Twitch, ¿vale? Con todos los cambios, o mejor dicho, con todo esto, jugando ahí con suscriptores y subiendo niveles de pase de batalla. ¿Vale? Pues no, y este qué es, Gallito, jefe. Madre mía, qué nivelazo, pero por lo dicho, mi gente, dejadme en los comentarios qué os ha parecido lo más interesante, lo más chulo. Para mi gusto, el tema de back me ha gustado bastante, el tema de la cabeza de Fuce también, y el Jagger me mola bastante, está muy guapo. Así nada, mi gente, un placer. Estaremos en directo en mi canal de Twitch, Caramelo Barroja Ninja. Un placer, un placer hacer. Y si no suscrito, para, para seguirte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.